Es una emoción muy grande, es como realizar el sueño que desde chiquito tuve. Alguna vez vi el partido del Valencia contra el Bayern, la final, y dicen que los aficionados se hacen en las derrotas. Y ahí fue cuando dije, este es mi equipo. Y desde ahí lo empecé ahí, en el 2001. Aproximadamente hace 13 años. 13 años empecé con mi primera playera. Fue de Pablito Aimar. Y de ahí nos seguimos, tratando de juntar todo lo que había. Hay una televisión de paga ya en México que televisa todos los partidos de la Liga Española. Entonces, no importa la hora, luego nos toca a las 5 de la mañana de México, a esa hora lo estamos viendo. Es muy difícil conseguir playeras en México de portero. Solo llego la de local y la de visitante. Entonces, cada vez que tengo oportunidad, trato de conseguir. Esta es del Burrito Ortega. Esta tiene una historia muy chistosa. En Cancún hubo un partido con Messi y sus amigos. Me tocó estar en primera fila y cuando lo vi, agarré, me emocioné, me brinqué a la cancha y fui a que me tomara una firma, me regalara. Y todos decían, es que Messi hubiera sacado la firma de Messi. O sea, yo quería a alguien del Valencia. El Piojo que tantas alegrías nos dio en la Copa del Rey. Yo veo que se gasta todos sus ahorros, pero pues la alegría que le da es incomparable. No, tantos momentos, o sea, todas las fotos, todos los recuerdos, es impresionante. Esta sí me tocó vivirla y seguirla pie a pie, o sea, fue el doblete histórico. Recuerdo este partido, gracias a este partido nació el sentimiento, como se dice acá, ¿no? Es un sentimiento, es la Valencia. Desde aquí, dicen sus pláticas. Viene con Tino Costa. Me encanta cómo tira con la zurda, el disparo tan potente que tiene. Vengo de México, sí. Para haber aguardado al equipo. Sí. ¿Y qué hace por acá? A venir a ver mañana el partido. ¿Solo eso? Solo eso. Sí, ya hace falta esa palabra. Sí, la verdad soy súper aficionado y nada más a eso. Qué gusto, la verdad, tener un jugador así. Gracias. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Te vemos en el Mundial. Vamos a ir al Mundial también. No, vas a ver que sí. Gracias. 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 Gracias, Pablo Piatti. David Abdelda es el capitán. Siempre será el capitán. Y en la última leyenda que nos queda de ese Valencia del doblete. Amund Valencia. Es de soldado, como se podrán dar cuenta. Ya me hizo favor de autografiar. Padrísimo. Es increíble. Es una emoción muy grande, cerquita de los jugadores, muy distinto a lo que se está acostumbrado en México. O sea, tienes un contacto con los jugadores impresionante. Sabía que es un tifo que lleva más de 2,000 horas de trabajo, que llevan mucho tiempo trabajando y que ha costado mucho dinero, que lo estaban preparando para el Madrid, pero no les dio tiempo de tan bonito que va a estar. Y pues qué mejor momento que contra el Barcelona. Amund Valencia, la victoria. Es tiempo de vencer.